En la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, le contamos la historia de Yochoa Granados, estudiante del Liceo UNESCO. Él posee capacidades especiales, pero esto no ha sido impedimento para su desarrollo en ningún aspecto. A sus 15 años de edad participa en la banda estudiantil más grande de la zona sur. Y hoy le cuenta a TV Sur Digital su sentir al enfrentarse a la sociedad. No puede salir uno de la casa, no lo dejan andar casi en bici. En el Liceo UNESCO sí se cumplen los derechos. Usted me decía que se siente parte de una familia, ¿por qué? Porque se siente lindo estar aquí, porque el director es buena persona, la directora también, los profesores también, todos también buenas personas. ¿Por qué usted está en la banda? Porque me gusta mucho tocar música, esa es mi pasión. En la institución en que estudia le brindan todo el apoyo que necesita. Yochoa es una persona estudiante que cuenta con una discapacidad intelectual leve, pero él ha logrado adaptarse muy bien a cada institución, a sus compañeros. De hecho, él no tiene ninguna barrera, le encanta la música, de hecho participa en la banda institucional del colegio. Ha salido no solo él, otros compañeros con discapacidad salieron en el desfile del 15 de septiembre y el desempeño de él es con total normalidad como cualquier otro estudiante de la institución. Esta celebración se realiza en todas las instituciones del país desde el 8 de noviembre hasta el 12 del mismo mes.